Obvio, esa tarea es de los jóvenes, tenemos que empoderarnos, tenemos que rescatar los espacios, hay que transmitir el mensaje a los que vienen de que ellos son la cabeza, de que ellos son el futuro, de que ellos son el presente, como decían ahí en los conversatorios. Así que es importante dejar la semillita ahí para que sigan desarrollando, para que vayan ganando nuevos espacios, para que se vayan sumando nuevos jóvenes, para que se haga una red importante, para que vayamos teniendo contacto importante para poder lograr algo súper grande. Claro, la fotografía es una herramienta que le sirve a los jóvenes, a las comunidades para hacer proyectos, para hacer procesos de memoria, de narración visual, de lo que pasó, de lo que está pasando. Entonces es una herramienta importante para visualizar las realidades que se vive en el país. Interesante este tipo de trabajo cuando, digamos, incluyes a la comunidad y mucho más a los niños a que realizan una actividad, el enseñarles se vuelve una dinámica muy retroalimentativa en el sentido de que el niño está aprendiendo, les gusta el arte, entonces, digamos, serían como que los futuros grafiteros, los futuros muralistas, los futuros street art de acá de la ciudad. A todas las personas que están realizando pues como este tipo de acciones, que lo sigan haciendo, que aunque las cosas están muy complicadas en el país en este momento, como con el tema coyuntural que estamos, con el asesinato a los líderes sociales, que sientan que hay un acompañamiento en cada espacio de muchas personas que también se vienen soñando y que no están solos, que también desde los espacios que se están en diferentes ciudades, los estamos pues, como también alentando. El rap siempre va a contar historias, el rap siempre va a irse al pasado, a contar todo lo que está pasando hoy en día, y nosotros somos como ese mensaje, somos como, digámoslo, ese cambio que queremos dar. Entonces yo pienso que el rap es una gran herramienta para recordar y para cambiar todo, ¿sí me entiendes? O sea, somos para recordar, pero estamos para cambiar. Que venimos a hacer esta intervención, también podamos, no sé, hablar con los chicos que recién están arrancando, como contarle el tipo de vida que llevamos, como para que se inspiren y vean que con el arte se puede llegar a muchos lados, se puede vivir el arte solo haciendo las cosas responsablemente y a conciencia. Muy bueno, y pienso que también va a terminar muy bueno. Es la hermandad del hip hop, es ver el arte, es ver cómo somos personas, cómo transformamos nuestro entorno y cómo le aportamos a la sociedad desde el arte y dentro del arte. Entonces, pues me parece muy bien, muy genial y mucha fuerza, mucha energía. Yo creo que sí las cumplió y además creo que las superó. En la medida en que la participación en los espacios fue mayor a la que estaba inicialmente planteada.
la gente y los jóvenes y las jóvenes están contentas con este tipo de espacios y están asistiendo cada vez con mayor interés y mayor disposición a indagar un poco de qué tienen que ver estas expresiones artísticas y a enterarse de qué se realiza con estas expresiones. Entonces, ¿qué podrían ellos hacer? ¿Cómo sentirse uno como persona también más potente a la hora de trabajar desde lo que le guste hacer? Y la herramienta artística pues es un medio maravilloso y potente para lograr impactar el entorno de manera muy positiva.